soportaron una terrible madrugada en Bogotá por cuenta de un aguacero que dejó casas destruidas, personas atrapadas y decenas de calles inundadas. Colombia vive una de sus peores emergencias por el invierno. Número de víctimas. Aquí en Boston, en el sur de Bogotá, los afectados son casi 10.000 y lo peor es que una quebrada sigue desbordada y sin control. Un bebé de 8 meses murió ahogado en el medio Bautó, en el Chocó. Otras 4 personas se salvaron de morir en el municipio de La Carrera, cerca a Bogotá. Un derrumbe sepultó la vivienda donde dormían. Emergencia en Jamundí Valle por el desbordamiento de un río y de 2 canales que atraviesan el municipio. El agua se entró hasta por las ventanas de las casas. Tenemos el dramático testimonio de una madre que logró rescatar a sus 3 hijos atrapados por la tierra y los escombros en una vivienda de aquí de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Nuevos desprendimientos de tierra y roca en el Cerro de la Copa dejan 15 viviendas afectadas. Esta gigantesca piedra, por ejemplo, quedó en la mitad de la sala de una de las viviendas destruidas. En Antioquia hay más de 100 derrumbes. Declararon alerta roja en 30 municipios y calamidad en el área metropolitana de Medellín. Thank you.
¿Dónde está Caleb? Caleb está a salvo. Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entre en algún refugio subterráneo de cualquier clase. Solicitamos a la comunidad que no se alarme. Los parientes de los trabajadores. Este no es el final, hijo. Lo sé.
Thank you.